Hola. Buenas tardes, Andrés, ¿me oyes? Sí, Nieves, te oigo. ¿Tú me escuchas? Sí, exactamente. Ah, bueno, perfecto. Vale, voy a hacerte administrador, cojos, ¿cómo se llama esto? Vale, Ah, ¿qué tal? vale, ahí me ves ya, ¿verdad? Sí, perfectamente. Bueno, vamos a ver si sale todo bien, ¿no? Vamos a ver, esperemos que sí. Sí, mira. Para que el debate, para que la sesión, entiendo yo que sea más productiva, le he pedido a un compañero voluntario que tiene experiencia en PMO que sea el que te presente. Se llama David López. Ahora entrará en un ratito. Entonces, más que nada, porque como tiene más idea que yo de PMO, pues si va los temas que tú vayas comentando, que luego él, si la gente no pregunta, pues que sepa capaz de, o sea, vamos, que te pregunte a ti y se genere un pequeño debate, ¿te parece? Por si, para que sea mucho más interesante la situación. Bueno, yo entiendo que sí, vamos, que es conveniente, ¿vale? Bueno, vamos a probar, como ya te he hecho coanfitrión, vamos a probar a ver si puedes compartir pantalla, ¿vale? Vale, entonces vamos a ver aquí, porque sí, en Zoom no lo he hecho antes. Ok, vamos a ver dónde había. Tiene en la barra de abajo, Sí, ahí lo veo. tiene participantes, compartir pantalla, que va una flechita hacia arriba. Sí, múltiple, y Vale. después dice un participante, múltiples, advance. Exactamente. Pues ahí. Mira a ver si puedes darle a. Sí, aquí para ver, lo vamos a ver si me sale dónde está. Supongo que debe ser este. Tengo que, espérate, tengo que darle permiso a esto para. Sí, claro. Si era que necesito darle permiso a Zoom, sí. Si me permite. Efectivamente se está grabando desde este momento y que de este modo pues las personas que quieran poner la cámara en activo pues lo pueden hacer y los que prefieran no hacerlo pues sin ningún problema. En principio vamos a dejar las preguntas en vivo para el final de la presentación, no obstante, a lo largo de la presentación estaremos atentos, mi compañera Nieves y yo, para monitorizando el chat para las preguntas que haya en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces, en cualquier momento podéis dejar vuestras preguntas y lo que haremos será acumularlas para el final de la presentación, que parece que es lo más adecuado porque tenemos un montón de diapositivas y supongo que el ponente Andrés querrá ir desgranando su presentación. Una de las cosas importantes que quería mencionar sobre el ponente es que él tiene un canal de YouTube al que podemos mirar a posteriori cuáles son las informaciones que él nos ofrece sobre su trabajo, pero quería explicar que él es un máster de gestión de proyectos por el Instituto Tecnológico de Costa Rica y una persona que ha hecho después otras especializaciones, entre las cuales puedo destacar un MBA y un cinturón verde de Lean Six Sigma. Andrés es director de programas y proyectos en industrias de la construcción, la manufactura y las telecomunicaciones, y nos trae gran experiencia trabajando para muchas compañías multinacionales. No voy a mencionar las compañías porque supongo que esta información la podemos obtener, pero desde luego que la experiencia de Andrés es muy, muy importante. La razón por la cual el capítulo ha traído a Andrés es porque él ha trabajado mucho y se ha centrado en el PMI y por esta razón pues, nos interesa mucho las cosas que nos va a contar. Él ha sido conferenciante en otros congresos del PMI anteriormente y también ha sido
parte del PMI de Costa Rica. Entonces, el tópico de la presentación, la descripción del contenido, es que vamos a hablar de las Project Management Offices, las PMOs, y cómo han ido evolucionando y cómo se llaman ahora, de acuerdo a la nomenclatura del PMI. Entonces, a partir de aquí, voy a darle la voz a Andrés. Y Andrés, ¿nos escuchas bien? Sí, los escucho. ¿Me escuchan Perfecto, ustedes? ya te veo. Pues nada, Ya. todo es tuyo. Okay. Perfecto. Entonces vamos a ver. Déjenme ajustar aquí. Si me ven, dicen, ¿verdad? Y todo. Ok. Te vemos bien y te escuchamos bien, sí. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, David, por la presentación. Y gracias a todos los que están ya acá participando de este webinario, de esta charla o esta presentación, como quieran nombrarlo. Efectivamente, como dice David, bueno, el título es sobre las PMO, las antes PMO y ahora el PMI ha decidido llamarlas XMO. Vamos a. Primero quiero mencionar que todo esto empezó, digámoslo así, hace mucho tiempo las PMO, pero sí es muy importante el cambio que empezó a darse luego con las metodologías ágiles. En el PMBOK 6, para los que están fa familiarizados con el PMI y sus PMBOK, en el PMBOK 6 se agregó el capítulo de agilidad, que por cierto aquí agregué a la derecha este estándar, porque para quienes no saben, como el PMBOK 6 ya fue sustituido por el 7, el PMI agregó la guía de procesos, la guía denominada grupos de procesos. Si ustedes van a la página del PMI, encontrarán todo lo que estaba en el PMBOK 6 en esta nueva guía que se denomina Grupos de Procesos Guía Práctica. Para quienes necesiten, sobre todo porque el PMBOK 7, como saben, hizo un gran cambio con respecto a los PMBOK anteriores. De manera que quienes estén manejando proyectos adaptativos, predictivos, puede ser que les funcione mucho todavía utilizar la guía de procesos que les pongo acá. Bien. Las tradicionales PMO que todos quizá conozcamos hasta antes de este nuevo estudio son las tres típicas PMOs, la PMO de apoyo, la PMO de control y la directiva. Es decir, hasta el PMBOK 6 estas eran las tres PMOs que normalmente toda organización mantenía. La primera, la de apoyo, para quienes no están muy familiarizados, es aquella que daba más que nada soporte y temas de plantillas, mejoras prácticas, lecciones aprendidas. Servía como un repositorio de proyectos y servía como un apoyo a toda la información que se requería para gestionar proyectos y poder tener apoyo de una oficina de proyectos. Las de control ejercían este mismo apoyo, este mismo soporte, pero también ejercían un poco de control ya más moderado. Es decir, las PMO de control se fijaban si los project managers y los gerentes de proyectos en general, digamos, estaban aplicando los lineamientos definidos por la oficina de proyectos y por la organización. Así que tenían una función un poco más de control. Y también teníamos las PMO directivas, que ya casi que ejercían el control directo a veces de los proyectos por medio de la oficina de proyectos. Estas eran los tres esquemas tradicionales. Dentro de esos esquemas tradicionales siempre han existido la PMO de proyectos y programas y una PMO de portafolio que está más orientada pues al tema ya de la organización, la generación, la administración de recursos y demás. De manera que hasta aquí esto es lo que casi, digamos, quienes estén un poco familiarizados con el PMO sabrán que así era. ¿Qué pasó después? Empezaron a salir un montón de PMOs diferentes, empezaron las organizaciones a crear diferentes esquemas de oficina de proyectos debido a sus necesidades, por supuesto. Empezaron a salir PMOs de evaluación, PMOs estratégicas, ejecutivas, de apoyo, de crisis globales, internas, externas y de muchos otros tipos. Entonces, esta gran variación de las PMOs que empezaron a darse, inclusive llevó a que, por ejemplo, una Enterprise PMO, que es una oficina empresarial de proyectos, también a su vez se subdividía en otras oficinas de proyectos. Y teníamos entonces oficinas de proyectos normales como la PMO,
Pero aquí es donde mencioné al principio la influencia del mundo ágil, del Agile. Y es porque empezaron a salir lo que se llamaron centros de excelencia ágil o Agile Center of Excellence y también las oficinas de entrega de valor. Es decir, empezaron a surgir otras, esta Value Delivery Office, empezaron a surgir diferentes oficinas dentro de la oficina, digamos, empresarial de proyectos. Ya la división se hace todavía más grande. Y por último, tenemos otro nivel adicional que empezó a surgir, es decir, dentro de las PMOs como tales que estaban bajo la Enterprise, empezaron también a surgir PMOs por departamento. Entonces empezamos a tener PMOs de operaciones, PMOs del Departamento de Tecnologías de Información, PMOs del Departamento de Marketing, etcétera. Así que como verán, de una oficina de proyectos que nació como alguna entidad para una organización, empezaron a crearse múltiples oficinas. Llega un momento en el que los managers, los ejecutivos de las organizaciones, que obviamente gestiona, digo, que obviamente gerencian sus negocios, empiezan a exigir que los proyectos entreguen resultados y que esos resultados se muestren como beneficios en la organización para que al final todo eso se traduzca en valor para las empresas. Entonces, estos ejecutivos empiezan a tener un papel más preponderante y empiezan a exigir un valor de parte de las PMOs. Es decir, todo lo que vamos a hablar básicamente está muy enfocado al tema de generación de valor, porque es parte de lo que el PMI ha venido promoviendo desde hace ya bastante tiempo. En el PMBOK 7, todo el tema de la oficina de PM o de la oficina de proyectos está en el apéndice 3. En el apéndice X3 podemos encontrar lo que tiene que ver ya con la parte de la oficina de proyectos. Y ahí el PMI menciona todo lo que tiene que ver con la PMO. Pero es importante que ustedes también, para los que no estén muy familiarizados, sepan que el PMBOK 7 sí cambió drásticamente con respecto a los PMBOKs anteriores. Pasamos de un PMBOK que hasta el 6 estaba enfocado en grupos de procesos y áreas de conocimiento, a un nuevo PMBOK 7 que ahora está orientado ¿cómo se llama? A principios y dominios. Para quienes no estén muy familiarizados, este cambio pues sí viene totalmente a transformar el esquema que se venía manejando anteriormente con los PMBOK anteriores. Y resulta que en el PMBOK 7, el PMI también vuelve otra vez a dar mucho foco a lo que tiene que ver con el tema del valor, que como pueden ver aquí, por ejemplo, menciona enfocarse en el valor y habla abajo también de un sistema de entrega de valor. De manera que el tema del valor vuelve a salir también en el PMBOK 7. En el X, en el apéndice de este 3, en el punto 3.4, como les decía, los ejecutivos vienen a solicitar de parte de la PMO que demuestre cómo está contribuyendo a la obtención de beneficios y creación de valor. Es decir, recuerden que el PMI obviamente está siempre de la mano con las necesidades de los negocios. Y aquí la PMO necesita demostrar, es decir, ya los ejecutivos solicitan que se demuestre que existe una contribución a la obtención de beneficios. Es por eso que el PMBOK 7 se establece cuatro pilares en los cuales la PMO debe enfocarse. El primero, centrarse en iniciativas críticas. Y lo que el PMBOK 7 aquí dice es, todos los proyectos sabemos que son importantes, pero si hay proyectos que impactan la estrategia de la corporación, esos deben tener mayor foco, deben tener más importancia y esas iniciativas deben estar por encima de otras. Entonces, el centrarse en iniciativas críticas significa pues ver qué impacto va a tener sobre la estrategia de la compañía. El segundo pilar que el PMBOK 7 también menciona es instituir procesos inteligentes y sencillos. Y esto es muy importante porque hasta
Los esquemas de las PMO anteriores teníamos pues muchos procesos, como era habitual en el PMBOK, muchos procesos y a veces no todos agregaban valor, no todos eran útiles y a veces eran muy complicados. Entonces aquí la demanda del mercado es haga procesos más inteligentes y más sencillos, más fáciles de utilizar. Agreguen valor y quite aquello que no esté funcionando o que no esté agregando ningún valor. Entonces ese es el segundo pilar. El tercero es fomentar el talento y la capacidad, es decir, darle al tema de la PMO pues un poco más de foco a capacitar y preparar a los diferentes project managers que pertenecen a la organización. Y para eso se les solicita trabajar más de la mano con los departamentos de recursos humanos. Y por último, el cuarto pilar es fomentar y habilitar una cultura de cambio. Es decir, ser líderes, como hacer que la oficina de proyectos sea líder, fomentando y habilitando la cultura del cambio. Así que en 2021, el PMI junto con la empresa PricewaterhouseCoopers desarrollan lo que se denomina el índice global de madurez de las oficinas de proyectos. Este índice fue elaborado, como les digo, por el PMI y PwC, haciendo encuesta a más de 4.000 profesionales, de los cuales 2.500 trabajaban en alguna oficina de proyectos, y lograron sacar lo que ellos denominaron el 10% superior, es decir, el 10% de las PMOs que tienen mejor rendimiento, para analizarlas y estudiar qué hacían diferente. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, este índice de madurez global establece 23 elementos a medir distribuidos en cinco grupos, que son grupo de gobernanza, integración y alineación, el grupo de procesos, tecnologías y datos y personas. Dentro de ese 10% que está por encima, no es de extrañar que pues las empresas del sector de tecnología estén dentro de ese 10%. Y también, pues obviamente, tiene representación del cuerpo directivo y una gobernanza en la parte de la corporación, en la parte de corporativo. Pero lo interesante es que dentro de ese 10% de las empresas de las oficinas de proyectos que pertenecen a ese 10% superior, los estudios demostraron, o el estudio demostró, que tenían un crecimiento del doble con respecto a las compañías que no lo hacían. Y también una satisfacción de cliente que era 3 veces mejor con respecto a las compañías que no estaban dentro de ese 10% superior. El índice va de 1 a 100, o mejor dicho, de 0 a 100, en las 5 áreas. Y las que estaban dentro del 10% superior obtuvieron cerca del 95% de valoración, comparado con un nivel del 61% de las que no están en ese 10%. Ahora bien, ¿qué hacen diferente estas oficinas de proyectos que están dentro del 10%? Bien, tenemos que son 5 áreas. Y dentro de esas 5 áreas, lo que hacen diferente en la parte de gobernanza, contribuir al desarrollo de la estrategia. En la parte de integración y alineación, alinear completamente las iniciativas y los indicadores claves de desempeño. Los famosos KPIs. En la parte de procesos, adaptar las herramientas, metodologías y prácticas. Bueno, ustedes aquí pueden leer los otros puntos para no redundar mucho en esto. En la parte de gobernanza, lo que sí es importante aquí es que incluyen a lo que se llama el C-suite. Perdón, un segundito aquí. Estoy ahí con unas visitas.
Perdón, ya me ven y me escuchan. Sí, Sí. te escuchamos. ¿Quiénes conocen lo que es el C-Suite? ¿Saben a qué se refiere el Es al equipo ejecutivo, ¿no? C-Suite? Si no me equivoco, ¿no? El C-level, ¿no? Exactamente. Son lo del el CEO, el CTO, es decir, todos los jefes de la organización, efectivamente. Es muy importante contar con el apoyo directivo para lograr lo que estamos hablando. En la parte de integración y alineación, ahí es importante que las PMOs, básicamente el foco que se menciona aquí es garantizar que los indicadores clave y las iniciativas de las PMO estén completamente alineadas con los objetivos estratégicos. Luego, en la parte de procesos, lo que habla es de flexibilidad, adaptabilidad y enfocar la cultura, enfocarse en la cultura y en las personas. Es decir, aquí es muy interesante porque habla de enfatizar la colaboración, la flexibilidad y la adaptabilidad. De hecho, el estudio menciona que el 92% superior adapta continuamente procesos diferentes de acuerdo a las necesidades de cada proyecto. Y enfocarse mucho en las habilidades personales de los gerentes de proyectos. Tecnología. Bueno, la idea de la tecnología, y aquí viene todo el tema este de inteligencia artificial, tiene que ver con liberar a los directores de proyectos de tareas repetitivas. Es decir, permitirles que se dediquen más tiempo a iniciativas más estratégicas y más creativas. El 10% superior enfatiza también en esa parte. Y por supuesto, la parte de personas, que es formación de relaciones, liderazgo y capacidades estratégicas. En esta parte también el estudio, lo malo es que menciona que según este estudio se reveló que una de cada tres organizaciones tiene problemas para encontrar directores de proyecto con estas codiciadas capacidades. Algo que parece que es lamentable. Y bien, con esto caemos a la razón, digamos, de esta presentación. Es decir, el estudio último que también fue realizado en 2021, que se denomina la evolución de las PMOs, entregando valor a través de las PMOs. Muchas diapositivas están en inglés, pero es porque el estudio está en inglés, no está en español, así que pues por eso aclaro ese punto. Entonces, en este estudio, lo que básicamente, como les digo, realizado entre julio y agosto de 2021, también por PricewaterhouseCoopers y el PMI, entrevistando a 4.069 personas, de las cuales 2.600 estaban involucradas con oficinas de proyectos. Se analiza el impacto que tienen las oficinas de proyecto sobre los resultados de la organización. Y es que como lo vimos al principio, teníamos muchas oficinas de proyectos, ¿recuerdan? Bueno, el estudio demostró que 65% eran PMOs tradicionales, un 45% oficinas de programas, 24% de portafolio, 29% enterprise, etcétera, etcétera. Entonces, este mismo desglose que ya mencionamos al principio de la presentación fue lo que el PMI y PricewaterhouseCoopers detectaron. Y aquí, pues obviamente ellos lo que buscan es ver cómo estas oficinas van a agregar valor. Y por eso decidieron llamar de ahora en adelante a las oficinas en lugar de PMOs, XMO, básicamente por dos razones. La primera, para englobar, perdón, todo y diferentes tipos de oficinas de proyectos y nombres distintos. Y el segundo, para que esa X represente el valor y no se nos olvide mediante un nombre diferente, que ahora el enfoque va a ser en agregar valor. Bien. Estas oficinas o XMOs, entonces, el futuro, el cambio de mentalidad es que van a tener un diferente foco, van a tener un diferente mindset.
Y ese mindset es que ahora pasamos de una PMO que básicamente se centraba en monitorear presupuestos y cronogramas, es decir, costos y tiempo, a una XMO que ahora se enfoca más en valor y énfasis sobre todo en resultados. Entonces, este es un cambio de mentalidad que viene a cambiar completamente el mindset de lo que era la oficina de proyectos tradicional. ¿Cómo lo proponen hacer? Mediante cuatro pilares. Este estudio establece cuatro pilares para llevar a cabo esta transformación de la PMO a la XMO. El primero, la gente y la cultura, foco en gente y la cultura de la organización. El segundo sigue siendo el de soporte, como se venía manejando anteriormente. El tercero, flexibilidad y adaptabilidad. Y el cuarto, alineación con la estrategia de la compañía. En el primero, en el foco hacia la gente y la cultura, lo que tenemos, perdón, ¿alguien dijo algo? Okay. En el cuanto al foco de la gente y la cultura, Peter Drucker, no sé si lo conocen, pero Peter Drucker es un economista y consultor austriaco muy reconocido, mencionó que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Y esta frase lo que quiere decir es que podemos tener la mejor estrategia del mundo organizacional, pero si nuestra cultura no la apoya, si nuestra cultura va en contra de esa estrategia o no va alineada con esa estrategia, pues de nada nos va a servir. Y el primer factor que se necesita para llevar a cabo esta transformación es la seguridad psicológica de los trabajadores. Y con esto, o de los colaboradores, no los llamemos trabajadores, sino más bien colaboradores de la organización. Y en esto lo que se menciona en este estudio es que lamentablemente solo el 18% de las organizaciones tienen un foco en buscar esa seguridad psicológica en el lugar de trabajo. Y ese es uno de los pilares fundamentales que se mencionan acá. No sé si les parece conocido este señor. ¿Alguien lo conoce? Sí, yo sí. Simon Sinek es conferencista, consultor en temas de liderazgo. Hace 9 años sacó este video, que al día de hoy ya tiene más de 9 millones de reproducciones, donde hablaba precisamente de la tribu, de esa sensación de seguridad y confianza que se debe generar en las organizaciones para que obtengan resultados positivos. Y es que él menciona que la seguridad nos genera confianza y cooperación, mientras que la inseguridad hace que gastemos nuestra energía en protegernos de los demás. De manera que el tema, por eso es que también uno de los pilares fundamentales en esta transformación es generar esa seguridad dentro de las organizaciones. ¿Y cómo las XMOs van a crear ese ambiente? Básicamente con tres acciones. Eliminar el estigma del fallo, de fallar, es decir, esa idea de que fracasaste, fallaste, o de castigar al que se equivoca, debe cambiar. Ese es el primer punto que se menciona aquí y que básicamente es cambiar de mentalidad con respecto a eso. El segundo es con respecto a los líderes, que deben ser humildes, deben tener un comportamiento en el cual acepten que ellos también han fallado, que han aprendido, que básicamente no tienen todas las respuestas. Y el último se refiere este speaking up, que en ocasiones se traduce como hablar fuerte. Aquí más bien significa poder dar la opinión, poder decir lo que pienso, es decir, poder expresar lo que yo considere que debo expresar. Eso es lo que genera esos tres puntos generan ese ambiente psicológicamente seguro. De hecho, esto está muy claro para Pixar. Pixar lo ha tenido muy presente desde el principio.
Y hay un caso de estudio en el que Pixar demostró que para poder llevar a cabo su compañía necesitaba orientarse hacia un lugar psicológicamente seguro. ¿Cómo lo hacen? Mediante tres acciones. Un feedback constructivo, muy importante. Tomarse los comentarios, no tomárselos de manera personal, más bien dicho, y haciendo sugerencias, no mandatos. La empatía, en otras palabras, es lo que rige mucho de esta compañía, y aquí eliminar el miedo a fallar es lo que hace que las personas se arriesguen, vean nuevos territorios, exploren nuevas opciones. Y eso es lo que Pixar ha logrado con este cambio de mentalidad. Aquí pueden darle una mirada al tablero Kanban de Pixar, donde habla mucho sobre todos los temas de valores y sobre lo que acabamos de ver de estigmatizar o no estigmatizar y demás. Bien, así que la seguridad psicológica es clave. La segunda pata es el soporte. Las XMO seguirán siendo soporte de la organización y, por supuesto, de los gerentes de proyectos, dando principalmente coaching, mentoring y apoyando el desarrollo profesional. Coaching y mentoring, pues, no son nuevos. Pero sí, el desarrollo profesional, como les dije, apoyándose más en recursos humanos, interviniendo más en procesos de selección, dando más oportunidades de desarrollo a los gerentes de proyectos. Aquí sí se hace un foco en tener una acción de parte de la PMO mucho más proactiva en esa área. Muy importante, la otra pata es flexibilidad y adaptabilidad. Y aquí básicamente es también alineado con lo que vimos del Pembuk 7 y demás, donde se hablaba de ser más flexible y más adaptable, adaptar los diferentes plantillas, esquemas, metodologías y demás, dependiendo del proyecto, dependiendo del equipo de proyecto inclusive. Sobre todo porque lo que menciona el estudio es que estamos en un momento muy disruptivo, donde nos hemos salido del statu quo y para poder estar dentro de este ambiente disruptivo tenemos que ser flexibles y adaptables. Por supuesto, para lograrlo, lo que el estudio menciona es que habilidades blandas como colaboración y empatía son clave para poder conseguir básicamente este pilar se basa en habilidades blandas y por lo tanto la colaboración y la empatía son claves. Y por supuesto, lo que también mencioné ya, estar alineado con la estrategia, es la cuarta pata de esta mesa, porque las XMO no pueden existir si no están alineadas con la estrategia corporativa. Y básicamente eso tiene que ver con lo que ya conocemos, los portafolios, los programas y los proyectos, pero en este caso, estos portafolios, programas y proyectos siempre alineados con la estrategia organizacional. No puede existir un programa, un portafolio o un proyecto que no esté alineado completamente con la estrategia de la organización. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo va a hacer la XMO? Bueno, trasladando esos objetivos estratégicos de la organización en métricas que sean cualitativas y cuantitativas a los portafolios, para que de ahí pues cascaden hacia los programas y hacia los proyectos. Y bueno, esto no es una prueba de visión, así que no sé quiénes conocen lo que son los OKRs. ¿Los han escuchado antes? Objectives And key results. Exactamente, y esto probablemente los KPIs sean más conocidos, pero los OKRs, digamos que tal vez no tanto todavía. Pero en este esquema de la XMO
Sí, precisamente se menciona que debemos tomar mucha importancia a los OKRs. Es efectivamente objetivos, claves y resultados. Debemos tomarlos muy en cuenta para poder llevar a cabo este alineamiento con los objetivos de la organización. Para los que no estén muy familiarizados, básicamente un OKR sigue este círculo. Debemos tener un propósito. Es decir, saber por qué hacemos las cosas, definir objetivos, qué es lo que queremos conseguir, cuáles van a ser los resultados clave para saber que he logrado esos objetivos y qué tareas debo hacer para lograr esos resultados clave. Si lo ven al revés, puede ser que sea más sencillo. ¿Qué tareas debo hacer para lograr mis resultados clave? ¿Cómo sé que esos resultados claves están alcanzando mis objetivos? Y con mis objetivos verificar que estoy alcanzando mi propósito. Ok, ahora bien, esto de las XMO, pues, o mejor dicho, el estudio de la que se hizo, define tres fases para diseñar una XMO. No vamos a entrar en detalles de cómo diseñarla, pero sí quería mencionarlo. Habla del prediseño, involucrar a los stakeholders y obviamente en la parte de diseño y desarrollo. En parte de prediseño es donde se toman las decisiones para ser más eficiente, mejor dicho, es trabajar en tomar en la toma de decisiones de manera eficiente y en clarificar la estrategia. Eso es lo que se define en la parte del prediseño. Luego, para poder. Ah, bueno, me devuelvo. Muy importante. Mucha gente piensa que una PMO, en este caso una XMO, es llegar, contratar a alguien para que la monte en la organización y listo. Bueno, el documento del estudio dice que la XMO es un proceso, no es un entregable, no es un evento, sino que es un proceso continuo. Así que esto va a ser un proceso de mejora continua. Involucrar a los stakeholders clave, como hablamos del C-suite, todos los CEOs, los CTOs, los CFOs, etcétera, deben estar involucrados como stakeholders clave para poder llevar a cabo la implementación de una XMO. También tomadores de decisión, muy importante incluir a la gente que puede tomar decisiones. Tener líderes experimentados en manejo de oficinas de proyectos es muy útil para que brinden la experiencia o manejo de, puede ser manejo de programas, portafolios, proyectos y especialistas en determinadas áreas técnicas que se requieran. El ciclo de desarrollo es como el ciclo de calidad de Deming, digámoslo así. Definir, medir, alinear, implementar y el ciclo se vuelve a repetir. Entonces, básicamente debemos enfocarnos en el diseño y la mejora continua porque es un proceso que va a ser recurrente. La automatización, reportes, todo esto creo que le suena un poco a inteligencia artificial, pero es parte de este proceso precisamente de diseño y desarrollo, como les digo, de mejora continua. Tiene mucho que ver con el tema de automatizar reportes, colaboración, tener información en tiempo real, etc. Se menciona que el 49% de las organizaciones van a usar inteligencia artificial dentro de 5 años, comparado con el 21% que actualmente hay, pero llegará a un 49% en 5 años. Y pues eso debe decirnos algo. Así que, para ir resumiendo, ahí lo que tenemos es una llamada a la acción, donde básicamente nos tenemos que enfocar en lo siguiente. Primero, en la mejora continua. Este va a ser un proceso continuo de mejora. Debemos crear un ambiente. No va a ser un evento aislado, como les dije anteriormente. Crear un ambiente positivo
Es decir, ese ambiente en el que nos vamos a sentir seguros es clave. Un ambiente en el cual las personas puedan opinar, puedan cometer errores para mejorar, puedan ser creativos, etc. Fomentar una cultura de entrega de valor, donde realmente todo lo que hagamos esté orientado hacia los objetivos estratégicos de la organización y a crear una cultura de entrega de valor en todo. Adaptarse a las circunstancias tanto del equipo como del proyecto, es decir, adaptabilidad, flexibilidad, que también se menciona en el PMBOK 7 mucho. Y también el diseño de la XMO debe estar realizado alrededor de las necesidades de la organización. Es decir, el diseño de una XMO debe siempre partir de cuáles son las necesidades básicas de la organización. Hacer de este proceso de ese diseño, perdón, un proceso continuo. Además de eso, no va a ser un evento, sino que va a ser algo que se va a estar en continua desarrollo, en continuo mejora. Evaluar honestamente la cultura de la organización, es decir, valores, estilo, qué valores, qué estilo de liderazgo tiene mi organización, etcétera. Crear un proceso de aprendizaje y de comunidades de práctica, es decir, un proceso de mejora continua, de desarrollo de capacidades, de comunidades donde puedan mejorar y crecer los project managers del lado, como dije, de la gente de recursos humanos y demás. Y me gustaría pues terminar con algo que yo normalmente hago, y es como empezar a conectar los puntos de todo. Si ustedes se ponen a ver, primero tuvimos el cambio en el triángulo del talento, del PMI, y nos vino a decir el PMI que nos enfocáramos en las formas de trabajar, en lo que eran los power skills, lo que son los power skills, en la parte del negocio, la agudeza del negocio. También luego tuvimos un PMBOK 6, donde se introdujeron conceptos de metodologías ágiles, donde ya venía una guía específica de metodologías ágiles, que viene a meter esta parte de la adaptabilidad y demás. Luego también tuvimos la guía de procesos, guía práctica, donde después del PMBOK 7 se incluye lo que venía antes en el PMBOK 6. Se realiza el estudio de madurez de la PMO con el índice de madurez y demás. También viene este nuevo estudio de la evolución de las PMOs, ahora llamándolas XMOs, básicamente para simplificar toda esa cantidad de estructuras y eliminar un poco esa complejidad que se venía dando. Y también para que esa X nos recuerde que debemos centrarnos en el valor. Y también saca recientemente su inteligencia artificial, PMI Infinity, donde pues nos habla de toda la ayuda que vamos a tener ahora a través de la inteligencia artificial. Y de hecho ya hay varios cursos del PMI enfocados específicamente a desarrollar nuestras habilidades en la parte de inteligencia artificial. De manera que si se dan cuenta, hay una estrategia global detrás de todo esto. Es decir, no es casualidad que el PMI esté llevando todo esto, lo une, lo junta hacia diferentes formas de trabajar, diferentes formas de cultura organizacional, diferentes formas de medir el apoyo de las oficinas de proyectos. Y eso es lo que realmente yo estoy viendo dentro de lo que es el PMI, cómo esa estrategia, es decir, es una institución seria que está uniendo todo lo que ha venido haciendo, siempre haciendo que las cosas tengan una congruencia entre ellas. De manera que eso es importante también tenerlo presente. Y pues nada, yo creo que esto, más que nada, termino con esto, quería hacer esta presentación y quería también más bien abrir a debate y a conversación lo que he expuesto. Igual, por si tienen dudas o comentarios, pues obviamente verlos y discutirlos
dentro de este espacio que tenemos. Así que pues desde ahora abro el espacio para dudas, consultas o comentarios con respecto al tema. Muy bien, pues muchas gracias, Andrés. A partir de este momento podemos abrir todos los micros y podemos preguntar lo que queramos. O sea que dejo la palabra a los compañeros. Vamos, anímense. Perdón. Ah, sí, hola Andrés, ¿qué tal? Hola. Mi nombre es Antonio y trabajo en Accenture relacionado con Project Management y en gran parte como PMO. Y darte gracias por la presentación, ha sido muy interesante y conecta totalmente con la realidad que nos encontramos en los proyectos, ya sea como XMO, como VMO, oficina de proyecto orientado a valor. Y es lo que vemos en nuestro día a día. Por un lado, nos queremos diferenciar de una PMO burocrática, por así decirlo, que no aporta valor o no es tan evidente el valor que tiene. Y por otro lado, eso nos concentramos en la continua entrega de valor tanto a cliente como también a nuestro cliente en interno, a toda nuestra capa de enterprise para reportar números y reportar esos márgenes, esos KPIs, esos indicadores que hacen que esos proyectos que gestionamos o que damos soporte, pues aportamos valor. Entonces, totalmente alineado a esa tendencia de orientado al valor y en los proyectos, no tanto en las operaciones, a esa entrega efectiva de beneficios que estaban en el principio del proyecto, pues esa es el ese a eso es lo que nos dedicamos a reportar esa entrega de valor efectiva. Entonces, Y gracias. te hago una pregunta, Antonio. Tú que Sí. estás en una empresa grande, multinacional, que también tengo yo experiencia, ¿cómo les ha ido con el tema de la flexibilidad y adaptabilidad hacia un proyecto específico o hacia un equipo de proyecto específico? Pues sin entrar mucho en detalle, nosotros por nuestra metodología de procesos que es vasta y bueno, al final bebe de todos los mismos procesos de PMI, etcétera, y nosotros tenemos los extendemos y tenemos nuestras guías de procesos mastodónticas, etcétera. Todo eso, por así decirlo, en un primer paso se intenta adaptar y se intenta flexibilizar. Hemos pasado de ser fijos en procesos y que los proyectos se adapten a esos procesos a los procesos se tienen que adaptar a la realidad de cada proyecto y de cada cliente, por así decirlo. Entonces, la adaptabilidad la vemos al día y primamos más prescindir de, o sea, siempre hay que tener una metodología o un framework, ¿no? Pero preferimos más no ser rígido y colaborar y llegar a acuerdos a ser inflexibles en seguir todo un framework o una metodología. Entonces, ese es el cambio y en 20 años pues yo lo he visto. Eso sí, se corre el riesgo de que con esa flexibilidad pues se pierda uno. Claro. Entonces, en este mundo ahora mismo es muy importante el conocimiento humano
de los procesos, la experiencia es súper importante para guiar y colaborar y pedir ayudas y ayudar a los demás en esa entrega de valor inmediata, ¿vale? Es el principal cambio y la principal situación hoy en día. Dejar un poco esos procesos fijos y apoyarse en herramientas, tools, automatizaciones y sobre todo la capacidad humana en entregar valor de manera inmediata. Perfecto, muchísimas gracias. No, te lo comentaba así porque precisamente pues empresas muy grandes tienen esa, a veces son Sí. un poco rígidas y poco flexibles. Pero ya el Fembook 7 nos da herramientas para hacerlo y nos da pues obviamente toda una serie de, digamos, plantillas, metodologías y demás. Y eso, la idea es que cada equipo de proyecto y cada proyecto los adapte a sus necesidades. Pero Exacto, bueno, muy exacto. bien. Muchas gracias por el aporte, Antonio. Gracias a ti. ¿Alguien más? ¿Ninguna otra duda, consulta, comentario? Hay una al chat. Hay una pregunta de Javier Aguilar. Javier, ¿quieres hacerla tú? Sí, yo la puedo hacer. ¿Me escucháis bien? Sí, te escuchamos Si bien. es que hay un Sí. poco de ruido en mi salón, perdona. A ver, mi pregunta para Andrés es que en mi empresa ahora mismo estamos en un momento que se está intentando trasladar el plan estratégico a muy alto nivel de 2025 a OKRs, ¿vale? Entonces, bueno, pues tener actividades más tangibles, medibles y tácticas. El tema es que no todo el mundo entiende, por un lado, qué es lo OKRs, y los que tienen cierta experiencia no tienen muy claro qué técnicas se pueden aplicar para trasladar pues, esos objetivos que son estratégicos y son a un nivel muy, muy alto, trasladarlos a OKRs. Mi pregunta para Andrés, ¿cuál es tu experiencia y prácticas claves para transformar esos objetivos a tan alto nivel a OKRs? ¿Vale? Perfecto. Mira, Gracias. básicamente me devuelvo a este slide donde hablamos de los involucrados clave que tienen que estar en esa mesa donde estás desarrollando, donde están desarrollando esa parte. Sabemos que tiene que estar orientado y hacia la estrategia de la organización, pero ahí tiene que haber gente de muy alto nivel, es decir, el C-suite, debe estar gente ya. El jefe de finanzas, el jefe de tecnología de información o quien se considere que debe participar dentro de este proceso. Si no tienes el apoyo de los altos jerarcas de la organización, pues ya empezamos un poco mal por ese lado porque tiene que haber gente representada ahí. De hecho, una de las características de las XMO, es que tienen representación dentro del board, dentro de la mesa corporativa de las organizaciones. Eso es un cambio que la XMO ahora con el PMI viene, o el PMI con la XMO viene solicitando, que miembros de la XMO estén dentro de las juntas directivas para que puedan trasladar todos esos intereses de la organización al más alto nivel a los proyectos. Entonces, tiene que haber gente de ese nivel. Tiene que haber tomadores de decisiones clave, como te dije, es decir, puede ser que al principio no lo tengan claro, por supuesto, pero lo importante primero es reunir a la gente adecuada. Luego tienen que estar aquí los jefes de los departamentos que realmente sean necesarios. Líderes, si no tienes gente que tenga experiencia en una oficina de proyectos anterior, por lo menos busca a los project managers más experimentados, a los program managers que tengan más experiencia gestionando proyectos. Este debe ser otro involucrado clave dentro de esa mesa para poder trasladar eso hacia objetivos concretos o tareas. Y los especialistas, que ya vienen siendo técnicos, que si estás desarrollando pues algo y al final pues necesitas un técnico en software que diga, no, pero es que eso no se puede hacer en una semana como ustedes están poniendo. Eso va a demorar un mes porque se necesita un arquitecto de software y se necesita trabajar en X, Y, Z. Esto es lo primero que te quería mencionar. Y lo otro viene siendo aplicar los OKRs, es decir, lo que te decía, lo que les decía. Primero, ver cuál es el propósito, por qué estoy haciendo este cambio, por qué voy a hacer esta política, por qué, cómo la voy a implementar, este plan estratégico que dices o no, lo que esté la organización queriendo hacer, cuáles son los objetivos que quiero conseguir con eso, cuáles van a ser los resultados clave, es decir, cómo sé que he logrado esos objetivos. Tengo que definir resultados clave que me digan que esos objetivos se están cumpliendo.
Y esos resultados deben primero traducirse, al final traducirse en tareas. ¿Qué tareas debo hacer para obtener esos resultados que me lleven a mis objetivos y con ello logre el propósito? De esa forma, con esas dos slides, digamos, yo te resumiría o te aconsejaría sería mi consejo de cómo abordar lo que me consultas. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Queda claro. ¿Alguna otra duda? Consulta, comentario. Sí, yo creo que en el hilo de esta diapositiva que tienes, quería preguntarte, mi empresa también es una multinacional y tenemos lo que llaman un árbol de objetivos. Y este árbol de objetivos viene al revés, vienen desde arriba y van haciéndose cada vez más. Va abriendo el árbol de forma que, digamos, los primeros objetivos son los objetivos globales de la compañía, luego después van yendo los objetivos por departamentos hasta que te llega a ti. Y entonces, claro, la pregunta es si eso serían OKRs o lo que estoy hablando es una cuestión diferente. Porque estos son los objetivos, esto guía las tareas que tenemos que hacer cada uno de los trabajadores de la compañía. No sería un OKR, pero sí es una estructura con la cual te puedes basar para definir OKRs, porque ahí lo que me estás describiendo es como una estructura de desglose de los objetivos de la organización, más bien, que viene cascadeando de arriba hacia abajo, y efectivamente, pues eso está bien. Pero en el caso, ya me pasé, pero en el caso de los OKRs, efectivamente vamos a tener los objetivos, los tienes, pero no tienes cómo vas a medirlos. Entonces, yo creo que ese árbol está perfecto para partir, porque sabemos cuál es nuestro objetivo principal y sabemos cómo vamos a irlo desglosando de cada uno de ellos, pero no sé si llegará al nivel de que lo definas o que lo que tengas tan estructurado como que o propósito, objetivos, resultados y tareas, porque por lo que me dices, entiendo más bien que es como el objetivo de la organización, los objetivos del departamento, los objetivos del grupo X o Y. Entonces, básicamente, estás quedándote en la parte 2, estás quedándote como en los objetivos. Propósito viene a ser como, podríamos decir, que es el objetivo general de la organización, y luego tienes objetivos cascadeados hacia abajo de cada departamento, área o sección de la empresa. Pero te faltaría la tercera y la cuarta, ¿ok? ¿Cuáles van a ser los resultados clave que yo voy a definir por área, por departamento o por la parte de la empresa que me interese para alcanzar ese objetivo? Y de ahí, ¿cuáles van a ser las tareas que debo hacer para que ese resultado clave se concrete y logre cumplir el objetivo de mi departamento? Y hacer cada una de estas tres para, no tengo el puntero aquí, cada una de estas tres para cada objetivo de la organización. Pero hey, está bien, tienes ya por lo menos los objetivos, ahora trabajarías según lo que me dices en resultados y tareas para cada objetivo. Y todos deben estar alineados con el principal, que es el propósito o el objetivo estratégico. Sí. De hecho, Javier, me preguntabas, fuera de cámaras, antes de que me hagan otra pregunta, ¿qué es valor? Javier hizo una muy buena consulta al inicio cuando estábamos conversando antes de empezar la charla. ¿Qué es valor? Porque yo mencioné mucho valor durante la presentación y el PMI menciona mucho el valor y demás. Para explicar este punto, y me decía que podía ser algo muy básico, al contrario, no es nada básico, porque definir el valor es complicado. Es decir, todos hablamos de valor, pero ¿qué es valor? Es decir, valor básicamente, de acuerdo a lo que yo he podido escudriñar dentro de las definiciones de valor del PMI, trata de explicar. Es como aquello que aporta beneficio y que puede ser tangible o no tangible, de hecho. Aquello que tiene un beneficio neto para la organización, para el departamento, para el grupo, para el equipo de proyecto, porque el valor puede variar dependiendo de quién lo esté viendo. No es lo mismo el valor de la organización como tal que el valor que va a tener un equipo de proyectos gestionando un proyecto X. Entonces, ahí la respuesta que yo daría es todo aquello que aporte beneficios tangibles o intangibles. ¿Y por qué tangibles e intangibles? Porque para la organización podría ser un beneficio, podría ser valor generar
mayores ingresos para los accionistas. Perfecto, eso es un tema tangible. Pero para la organización también podría ser de valor generar un ambiente de trabajo seguro, que las personas sean más creativas y se sientan más felices en su organización. Eso es un poco menos tangible, ya es un poco más difícil de medir cómo haces que una persona exprese tu grado de seguridad dentro de esa organización. Sin embargo, es algo en lo que hay que trabajar porque aporta valor a la organización. Así que eso es en pocas palabras es lo que yo, cómo traduciría yo valor. ¿Cómo encontrarías ese beneficio que puede ser de una forma tangible o tangible? No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, comentario o quiere. No sé, en el chat. ¿Alguien está viendo el chat? Perdón, yo no lo estoy revisando. Sí, lo tenemos controlado. El chat Ah, de, la perfecto. pregunta de Javier venía del chat. Perfecto. O sea que ahora mismo. ¿Y alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Yo tengo una, si me puedes contar más tiempo, ya que hay tiempo, del Simon Sinek. Sí. Este hombre, yo he visto alguna conferencia suya y Muy bueno que lo menciones porque... sí, y aquí tú has hablado de que los buenos líderes dan seguridad. Pero quiero que me digas más cosas porque cuando los líderes de la compañía están explicando que son humanos, pues hasta cierto punto eso es lo que se sobreentiende, que todos somos humanos y que todo el mundo tenemos nuestros puntos débiles. Pero por otro lado, cuando yo miro a los líderes de mi compañía y les pregunto cosas o necesito saber hacia qué dirección tirar cuando tengo un problema concreto, pues muchas veces no estoy esperando que los líderes sean inseguros, no estoy esperando exactamente ese tema, estoy justo esperando lo contrario. Necesito que me den por lo menos un poco de guía y que esa guía esté justificada, ¿no? Es que esté explicada de un modo que yo lo pueda seguir, lo pueda interiorizar. Sí, Entonces, muy bueno el punto porque realmente te voy a dar dos ejemplos. El primero, bueno, básicamente Simon Sinek, uno de los puntos que menciona en este video es que está en nuestra naturaleza humana el tema de venimos como de una tribu. Entonces, cuando estamos en un círculo de seguridad, cuando estamos en esa tribu que llama él en el video, nos sentimos seguros y esa seguridad nos lleva a generar confianza entre nosotros y por lo tanto a cooperar entre nosotros. Por el contrario, si no tenemos esa seguridad o no estamos dentro de ese círculo, lo que vamos a hacer es gastar nuestros esfuerzos en la organización a cuidarnos las espaldas, diríamos. Vamos a estar pensando en cómo protegernos y entonces el gastar esa energía en cómo protegerme, cómo cuidarme, cómo evitar que me despidan, cómo evitar cometer un error, lo que va a hacer es que yo pierda el foco en cosas. ¿Cómo voy a ser más productivo? ¿Cómo voy a ser más creativo? ¿Cómo voy a aportar más valor? Porque yo no voy a enfocarme en eso, sino que voy a estar enfocado completamente en otra cosa. El liderazgo no es lo mismo ser un jefe que ser un líder. Yo creo que todos lo sabemos. Y el liderazgo, al final de cuentas, tiene que, o sea, una persona, el liderazgo se tiene que ganar también dentro de los colaboradores. Y la forma de que, por eso es que las XMO, dentro de los puntos, solicitan que la persona tiene que ser los líderes, tienen que aceptar que ellos no son perfectos, que han cometido errores, que también tienen que aprender, han aprendido esos errores. Y la idea es que esa sensación de apoyo, de que son similares a mí, genera entonces esa sensación de formar parte de un grupo. Mencioné el caso de Pixar. Pixar tiene esa cultura de trabajo. Pero también existe otra empresa que también aplica una cultura similar y es Netflix. En el caso de Netflix, por ejemplo, la cultura organizacional hace que los altos jerarcas se hablen de tú a tú con los de niveles más bajos.
También, también aplica lo que se decía de que no se lo deben tomar personal, es decir, ¿cuántas organizaciones conoces que un bajo rango pueda ir y decirle que está totalmente en contra de la opinión de un CEO? Realmente son pocos los que tienen una cultura en el que un nivel bajo puede llegar donde un superior, uno, dos o tres niveles arriba, a decirle que está en desacuerdo con lo que está pensando o con lo que está diciendo. Entonces, en el caso de culturas como la de Netflix y Pixar, eso está bien visto, siempre y cuando sea de una forma constructiva y productiva para bien de la compañía, está perfectamente aceptado que los líderes no es que sean retados, sino que sean enfrentados con personas que no están a su mismo nivel igual, porque todos los colaboradores tienen algo que aportar. Entonces, cuando una empresa genera eso, ese ambiente de seguridad y confianza que te hace poder decir lo que decía, el speaking up, es decir, lo que yo pienso, tener esa posibilidad de decir lo que yo pienso realmente abre muchas puertas a creatividad, a formas diferentes de pensar y genera una cultura organizacional que da muchos mejores frutos. Yo quería hacer un comentario solamente, Connie, y también una pregunta, porque claro, el tema de los fallos, de que no se conviertan en un estigma, está muy bien, pero claro, los fallos tienen costes en tiempo, en dinero, como mínimo. Entonces, ¿eso cómo lo cubre una organización? Eso Totalmente. hay que pensarlo también, lo de Pixar, Netflix, está todo muy bien, en Estados Unidos eso es frecuente en grandes empresas. Pero claro, son empresas que manejan unos presupuestos enormes. Yo creo que en nuestras empresas que son pequeñitas, eso como que va a ser un poco complicado. Los errores se pagan. Entonces, claro, todo esto yo lo veo y está muy bien y muy bonito, pero me lo creo relín, en España, por lo menos. Sí, ¿Vale? Carmen, tocas un muy buen punto. Gracias por el aporte. Vale. Efectivamente, digamos que esa es la mentalidad que muchos hemos visto en compañías. Lamentablemente es cierto. O sea, los errores cuestan dinero, lo sabemos. Efectivamente es así. Pero, y estoy totalmente de acuerdo en que no es lo mismo una empresa como Pixar o Netflix que puede tener un presupuesto ya, digamos, establecido para temas de estos. Pero Claro. lo que sí te puedo decir es que si efectivamente no creas la cultura de tampoco estigmatizar o castigar el tema del fallo, vas a también limitar tu crecimiento como compañía, vas a limitar el potencial de tu gente. Entonces tiene que haber un balance, es decir, tampoco es que estamos diciendo que las personas pueden hacer lo que quieran y van a cometer todos los errores que quieran, porque uno de los factores es que se supone que debes aprender de los fallos. Y obviamente si cometes un error, eso debe resarcirse en una lección aprendida y debe también evitar que se cometan errores a futuro y por lo tanto habrá un proceso de mejora continua. Si no se cometen errores, si estás en un status quo, lo que yo me preguntaría es, entonces, ¿estoy mejorando o no estoy mejorando? Porque básicamente mejoramos a través de nuestros fallos, es una forma de mejorar probada. Y básicamente, si nos cuesta dinero, sí, pero tiene que haber un balance. Es decir, la idea es fallar, pero obviamente, de hecho, voy a ver si aquí tengo en el slide de Pixar, que yo les mostré el Kanban, hay algo que comenta, precisamente aquí se comenta sobre eso. Si te fijas acá, ahí ven, mira lo que dice aquí. Los voy a señalar con el puntero. En el Kanban de Pixar dice, fallar pronto y fallar seguidamente. Es decir, hay una regla que básicamente ellos, digamos, aplican y es fallar temprano y fallar frecuentemente. ¿Por qué? Fallar temprano te permite conocer el error y mejorarlo para no cometerlo de nuevo más prontamente. Si fallas tarde, puede ser que muy tarde te diste cuenta que esa no era la forma de hacer las cosas. Fallar temprano es aprender temprano. Y fallar frecuentemente es simple y sencillamente, entre más falle, más voy a aprender. Entonces, básicamente, ese tipo de comportamientos son los que este tipo de empresas promueven. Totalmente de acuerdo contigo, Carmen. O sea, que no tenemos todos los mismos medios para poder cubrir errores en cuanto que nos cuesten dinero. Pero también es un tema
que de la mejor manera posible, adaptado a cada organización, deberíamos de promover un poco. Claro, aquí lo divertido es que ellos pueden fallar pronto haciendo cortos. Cuando hacen Pixar hace cortos, precisamente lo que está haciendo es fallar, permitirse acertar o fallar, y si aciertan, pues obviamente sacan del corto una siguiente pregunta, una siguiente película y para adelante. Exactamente, muy, muy bien que lo dijera. Es una Claro, estrategia está. excelente que ellos tienen. Prueban con un corto, si les va bien, desarrollan una película y si no, pues saben que eso no funcionó. Así que, bueno, probemos, pongamos a gente a fallar en cosas que no tengan un gran impacto y ahí vemos si funciona o no. Muy bien, pues yo no tengo ninguna otra pregunta más. Quería darle una última vez la voz a los compañeros para ver si alguien tiene alguna preguntilla más. Voy a comprobar en el chat. Un segundín. Pues no hay tampoco ninguna pregunta más. Andrés, ¿quieres dar tú unas últimas pinceladas, un último resumen? ¿O parece? Pues mira, nada, básicamente muchísimas gracias primero que nada al PMI de Andalucía, para el capítulo del PMI de Andalucía por esta oportunidad. Gracias a todos los que asistieron a la charla. Los invito a conectar estos puntos, a revisar su acceso al PMI. Si no lo tienen, pues asociarse para que puedan revisar todo lo que tienen y para que puedan sacar el mayor provecho de esta nueva forma de gestionar, digamos, proyectos mediante una oficina de proyectos enfocada más ahora en temas de valor y estrategia. Y pues nada, invitarlos a que sigan revisando la información que tengo pues en mi perfil de LinkedIn o en el canal de YouTube, que ahí estaré agregando contenido para reforzar todos estos conceptos. Y muchas gracias de nuevo a todos. Gracias, Andrea. Muy bien. Muchas Gracias. gracias.